Padres vienen de la provincia, en este caso de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vienen en plan de aventura a la Ciudad de México con un grupo de amigos. Los amigos regresan, él se queda, y ya cuando él se queda se le acaba la poca lana que traía y tuvo la necesidad de trabajar. Caminando por una de las calles del barrio, resulta que lo que encontró nada más era lo de los zapatos. Entonces él ahí llegó como chalán, como zorrita, como aprendiz. Entonces ahí conoce a mi mamá. Y ya de ahí, que empezamos a nacer todos nosotros, somos bastantes hermanos, 6 hombres, 2 mujeres, y empezamos a involucrarnos en el oficio desde muy pequeño. Así es como yo lo aprendí. Entonces, pues así es como nace el oficio en este barrio de Tepito. Y así como el de zapatero, hubo otras gentes que llegó con el oficio de carpintero, hubo otras gentes que llegó también de provincia con la cosa textil, en la calle de por allá de carpintería y algunas calles más arriba para allá, había gente que hace años se dedicaba a tejer las colchas, a tejer las cobijas, a tejer la tela, ¿no? Otra gente se dedicaba a vender pájaros allá por la calle de carpintería, y pues todos son, a todo lo que te dediques es un oficio. Un oficio, y como lo aprendes de chavo, lo quieres, lo adoras, y pues tratas de conservarlo, ¿no? Porque sabemos que conservando nuestro oficio es conservar nuestra identidad y es hacer que nuestro barrio siga viviendo, ¿no? Ahora falta que le hagas el talón. ¿Cómo? La forma del zapato aquí. Ahí vas bien, más al de. Mira, pues. Así, mira, fíjate cómo. Así, mira. Ahora tú le para acá y luego le haces aquí. Para acá, sí. Y así. Ándale. Con forma, ¿eh?
Puro libro viejo, mira. La mayoría es comprado en Lagunilla y en Tepito. Un montón de cachivaches. Algunos cuadros de todo tipo, desde paisajes hasta intentos de mural, hasta ideas que tengo ahí. No me acuerdo qué es eso. No es una samba, no es una conga, no es una bamba, tampoco es son. La chiquibamba es un ritmo nuevo, en desenfreno no se le estriza hasta el corazón. Que lo rescaté y lo voy a corregir, es de mil... No le puse la fecha, pero es por 1962. Mi angustia existencial, ¿no? La inseguridad. Me estoy viendo aquí en la muerte y estoy tratando de dar un chiste a mi vivir, ¿no? Y como dándole una justificación, ¿no? Dentro de la onda surrealista, ¿no? Simbólica, yo no sé. Para mí la cultura es la capacidad del trabajo y específicamente el trabajo con las manos, y es una de las cosas que yo señalo en cuanto a la validez del barrio de Tepito, es lo que se dio ahí de esa capacidad del trabajo manual, el trabajo artesanal, la capacidad de reinventar los oficios traídos hace 500 años de Europa. En Tepito se reinventan. Y esa capacidad surgió precisamente por la necesidad. La necesidad del trabajo, la necesidad de vivir. Pues mis primeros años ya dedicado a la pintura fueron muy emocionantes, porque dos veces en mi vida por poquitito y me muero de hambre. Llegué a tal grado ya de inanición, de que no comía, que ya una ocasión ya, no, ya ni me movía, ya nada más estaba yo tomando traguitos de agua. Pero curiosamente me salvé por mi hermanita y por mi madre. Cuando mi madre y mi hermana llegaron y se metieron allá en mi cuartito de vecindad, estaba yo acostado con también como aquel anciano, a lo mejor por eso me impresionó, pero ya sin moverme. Me llevaron al médico, etcétera, y llegó y dijo el médico: lo que este muchacho necesita es comer. Entonces fue pura chiripada que me salvé. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar eso. Es un momento. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el llave y la derecha y el gancho. Pero que esté ligado. Tú estás ligado, estás ligando el golpe, estás aquí. Uno, ahí. Cuando quitas la mano de ahí, ahí, pones ya tiene el otro. Y cuando quita este, pones ya tiene el otro, ¿sí? Para que no hagas esto, luego esto, luego esto, luego esto. Porque ya boxeando ustedes ya no hacen así, ya tiran bien ustedes, pero es inconsciente, está inconsciente el movimiento, ¿sí? O sea, que cuando tú, porque de ahí va para las fintas y todo, estás tú trabajando.
1, 2, 3. Mi papá tenía un taller de rótulos y me mandaba a comprar la pintura para el trabajo. Tenía 11 años de edad. Entonces fui a comprar la pintura y vi a unas personas, un tumulto de gente que estaba viendo algo para dentro de un edificio de gobierno que era de ferrocarriles. Y estaban unos boxeando, estaban en el ring boxeando, tirando golpes. Tenían sus orejeras, todo el equipo de boxeo así como en el gimnasio. Estaban en un gimnasio de box. A mí me llamó tanto la atención, me atrapó y me metí por una de las redes. Estaba muy delgado, era un niño. Y me metí por una de las rejas, cupe por ahí, y entré al gimnasio. Eso fue en el año de 1956. Y ya no volví a salir nunca de ahí. Cuando me hice boxeador profesional, pues como ya tenía experiencia, comencé a ganar peleas y comencé a triunfar, así comencé a ganar bastante dinero y de todo. Entonces ya entré al Guantes de Oro, fui campeón de Guantes de Oro, campeón del Distrito Federal. Me fui a pelear representando al Distrito Federal en torneos ya de nacionales, en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, en Monterrey, en muchos lados, y fui campeón y campeón y campeón. El boxeador, en su tiempo, por los 70s, todos los jóvenes querían triunfar, querían convertirse en ricos, ¿no? Y el medio que tenían a la mano y el que buscaban era el convertirse en boxeadores, estrellas de renombre y hacer la nota. Y muchos de ellos lo lograron. Salieron de la nada y llegaron hasta lo más alto, donde están las estrellas. No todos, pero algunos cayeron. ¡Pum! Cuando cayeron al piso, los únicos que se madrearon fueron ellos, porque su familia seguía integrada en el trabajo. Y pues nada más, el que andaba ahí ya todo perdido, contando sus aventuras de cuando tuvo y cuando fue, pues era él, ¿no? Ya algunos medios loquitos, ¿verdad? Pero la familia integrada en el trabajo siguió adelante. En la onda de la Fayuca ya no. Cuando llega la Fayuca también después, pues ya nadie quiso ser ya boxeador, pues que no era tan fácil. La chingadera dura, ¿verdad? Y entonces, pues ya buscaron, ya tenían otra alternativa para hacerse de dinero, la Fayuca. Y ándale, que pasó lo mismo. Salen de la nada, suben hasta lo más alto, llegan a tener la nota que pretendían tener. Pero cayeron. Cuando cayeron, no nada más ellos se han madreado a toda su familia.